Muy buenas tardes. Es un gran gusto encontrarnos nuevamente en este ciclo de seminarios científicos técnicos que venimos realizando desde el mes de abril en el Instituto Antártico y que tienen por objeto celebrar los 70 años del Instituto Antártico Argentino. El Instituto Antártico es un instituto de ciencia y tecnología que fue creado el 17 de abril de 1951 por el coronel Hernán Pujato. Bueno, estas charlas tienen por principal objetivo poder comunicar y difundir las investigaciones, parte de las investigaciones que el Instituto Antártico viene llevando a cabo en la Antártida. En esta oportunidad tengo el gran gusto de presentar a la doctora Gabriela Laura Campana. Gabriela Campana es investigadora del Instituto Antártico Argentino, pertenece al grupo Macroalgas Antárticas y bueno, hace muchos años que está trabajando en la institución. Gaby es investigadora del Instituto Antártico y también es profesora adjunta de la Universidad Nacional de Luján. Les cuento un poco cómo Gaby empezó a formar parte del grupo Macroalgas. Bueno, Gabriela estaba finalizando en realidad su tesis de licenciatura en la Universidad Nacional de Luján y en ese momento estaba siendo dirigida por el doctor Adonis Georgi y la doctora Irene Schloss. Y paralelamente, era el año 2003, donde empezamos a presentar un proyecto de investigación internacional que tenía por objeto estudiar el efecto de la radiación ultravioleta y la hiperboreas sobre las comunidades de micro y macroalgas antárticas. Entonces, la doctora Schloss, con muy buena visión, sugirió que Gaby se acercara a trabajar con nuestro grupo. Bueno, Gaby se acercó entonces al instituto, bueno, en ese momento al Laboratorio de Ficología en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, y después de una larga charla se animó al desafío de presentarse a trabajar en esa nueva temática, que era todo muy novedosa. Pero lo más novedoso de todo eso era que Gaby, de alguna manera, tenía que participar de dos extensas campañas antárticas. Y cuando digo extensas, para una persona que va por primera vez, me refiero a 5 meses, o sea, ir por primera vez durante 5 meses a la Antártida, que no era poca cosa. Bueno, además tenía el plus de trabajar en cooperación con investigadores extranjeros. Bueno, además está decirle que Gaby se desenvolvió maravillosamente bien, que realizó unas campañas magníficas y que adquirió muy buenos conocimientos. Y eso la llevó a realizar su doctorado en esta temática. Entonces Gaby adquirió una beca CONICET, cofinanciada entre el Instituto Antártico Argentino, que le permitió desarrollar su doctorado. Realizó su doctorado entonces bajo la dirección de la doctora Marta Ferrario y mi dirección también en la Universidad Nacional de La Plata. Pero bueno, más allá de todos los conocimientos y experiencia que Gaby adquirió en la Antártida, también adquirió una beca para desarrollar también y para perfeccionarse en el estudio de las diatomeas bentónicas en la Universidad de Göteborg, bajo la dirección de la doctora Ángela Wulf. Bueno, la verdad son muchos los logros que Gaby ha obtenido a lo largo de toda su carrera. Es una gran investigadora, ha escrito muchos papers científicos, muchos trabajos de investigación y ha hecho grandes presentaciones también en congresos nacionales e internacionales. Quiero destacar uno. Obtuvo en el año 2005 el premio George Papenfuss en el octavo Congreso Internacional de Ficología por su presentación en el trabajo. También Gaby también participó de estadías de investigación en el Instituto Alfred Wegener en Alemania. Pero por más allá de esos logros profesionales que realmente, como dije recién, son muchos, la verdad, yo quiero destacar que tuve la posibilidad de compartir muchas campañas con Gaby. Y también muchos años, a lo largo de todos estos años, he permitido conocer también a la persona, más allá de su trabajo. Sé que es una persona absolutamente responsable, es muy trabajadora, es muy dedicada. Y por sobre todo, una característica es que tiene una gran, gran seriedad para encarar cada proyecto de investigación y cada línea de investigación en la que se va a dedicar. Así que, bueno, más allá de todo eso y del gran cariño que le tengo a Gaby, que sin duda es mucho, quiero destacar su generosidad y también su calidez humana, porque ha sabido también estar presente en muchos momentos de mi vida. Bueno, sin más, quiero entonces dejar ahora la palabra a Gaby, quien es nuestra expositora, quien va a hablar de las comunidades de macroalgas y diatomeas bentónicas afectadas por los cambios globales. Adelante, Gaby, con tu presentación. Bueno, hola, ¿cómo les va? Gracias por estar presentes y gracias Lili por tus palabras, que realmente agradezco de todo corazón.
Bueno, hoy entonces les voy a contar algunos de los trabajos que venimos haciendo enfocados en el estudio de las comunidades de macroalgas y diatomeas bentónicas. Y también antes quisiera destacar que me siento muy honrada, sinceramente muy honrada de participar de este ciclo de seminarios científico-técnico virtuales que celebran los primeros 70 años del Instituto Antártico Argentino, que como dijo Lili, fue fundado en abril de 1951 y su fundador y primer director fue el entonces coronel Hernán Pujato. Y el orgullo de pertenecer al primer organismo de nivel mundial, a nivel mundial dedicado exclusivamente a las investigaciones científicas antárticas. El IAA es un organismo científico-tecnológico, es un integrante activo del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología del Estado argentino, y su misión es definir, desarrollar, dirigir, controlar, coordinar y difundir la actividad científico-tecnológica argentina en la Antártida. Aquí vemos unas imágenes del Instituto Antártico, a ver, acá, del Instituto Antártico, que se encuentra, su sede se encuentra en la sede de la Universidad de San Martín. El Instituto Antártico depende directamente de la Dirección Nacional del Antártico, bajo la esfera de la Subsecretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina. Se encuentra integrado por, hasta el momento, 5 coordinaciones, y cada una de esas coordinaciones se encuentran formadas por departamentos. Dentro de la Coordinación de Ciencias Físico-Químicas e Investigaciones Ambientales, trabajamos en el Departamento de Biología Costera, cuya jefa está a cargo la doctora María Liliana Cuartino, quien me acaba de presentar. Aquí. Yo creo que, bueno, yo trabajo en este grupo, como dijo Lili, hace ya casi 20 años, ¿no? Y creo que, como decía Lili, la primera vez que me dijeron esto de si quería hacer el doctorado en la Antártida, yo, la primera imagen que se me apareció creo que fue algo así, un ambiente blanco, y sinceramente, en realidad, digamos que en contraste con la aparente monotonía del paisaje terrestre, bajo el mar y en el ambiente marino, y particularmente en los fondos marinos de la Antártida, se encuentra una enorme diversidad de organismos que forman comunidades coloridas y que hemos dado en llamar bosques coloridos en el continente antártico, y que están constituidos por algas bentónicas. Bentos proviene del griego, significa fondo. Las algas son organismos autótrofos, esto es, realizan fotosíntesis, tienen una vida asociada al agua, la estructura es relativamente sencilla, y podemos dividir, o al menos este es un paisaje submarino de Antártida, de la caleta Potter, tomado por digamos, el sitio en donde nosotros trabajamos, y que voy a detallar un poquito más adelante. Nos encontramos en este bosque con macroalgas. Las macroalgas son las algas visibles macroscópicamente, que constan de un grampón que les permite, no sé si se ve mi mouse acá, espero que sí, un grampón que les permite fijarse a los sustratos, y una lámina o a veces un estipe con una fronde. Las algas antárticas están, las algas antárticas en el fondo marino, los ambientes costeros, particularmente del oeste de la península antártica, están constituidos por algas pardas, rojas y verdes. Aquí vemos justamente protagonistas de integrantes de los tres grupos en esta fotografía. Además de macroalgas, en estos ambientes nos encontramos con microalgas. Las microalgas son algas que solamente son visibles al microscopio, que son algas unicelulares, y en términos generales, el grupo dominante entre las microalgas que habitan los fondos o el bentos en la Antártida se encuentran las diatomeas. Las diatomeas tienen aún una identidad, una ecología, una biogeografía en el bentos antártico que aún es bastante poco conocido en comparación a lo que sí se sabe de las macroalgas. Este es el aspecto que tienen las diatomeas en un fondo blando, como este, el de abajo, y en un sustrato rocoso como el de arriba. Las diatomeas presentan muchos desafíos para su investigación y sobre todo para su identificación taxonómica, porque solo pueden ser observadas al microscopio óptico y al microscopio electrónico para poder
asegurar una correcta identificación. Aquí vemos material vivo de diatomeas, y esta sería una del mismo género que el material vivo que mostramos acá, y luego de limpiar el material, las características de esta frútula, que es la pared celular, las estrías, que son estas pequeñas líneas que vemos acá, los poros, que son estos puntitos que vemos acá, las dimensiones de la valva y demás ornamentaciones, son las que nos permiten realizar confirmaciones acerca de la identificación taxonómica y hacer una identificación fidedigna de este grupo de algas. Ahora bien, las macroalgas, las microalgas que habitan los fondos, particularmente del oeste de la península antártica, tienen un rol esencial en los sistemas costeros antárticos. ¿Por qué? Porque son productoras de oxígeno, porque consumen también dióxido de carbono, y porque también son fuente de alimento para una enorme variedad de organismos asociados al bento. Además, las macroalgas son verdaderas ingenieras ecosistémicas o especies fundacionales, porque proveen hábitat y refugio para una enorme variedad de invertebrados asociados, como gasterópodos, pequeños crustáceos, incluso larvas de peces, y además, sobre ellas, se alojan otras algas, por lo que decimos que son sustrato para comunidades de epífitas. Cuando las macroalgas mueren o son arrastradas hacia la costa, se van degradando, y en este proceso de degradación se van rompiendo en fragmentos más pequeños, conforman un importante input de materia orgánica particulada y disuelta que constituye luego en fuente de alimento para organismos que se encuentran en el bento, como acá, ácidas en el fondo particularmente de los sustratos blandos. Por todo esto decimos que tienen un rol central en los ecosistemas costeros antárticos. Ahora bien, ¿cómo son las características de estas algas marinas bentónicas en el ambiente antártico? En primer lugar, la historia, estas comunidades están muy influidas por la historia geológica, la historia climática y el aislamiento geográfico del continente antártico, que está rodeado por la corriente circumpolar antártica, y que ha determinado, o que se cree que ha determinado, un elevado nivel de endemismo, particularmente entre las macroalgas. El 33% de las macroalgas son endémicas. Esto significa que la distribución de esas especies está limitada a la Antártida y que no se encuentran de forma natural en ninguna otra parte del mundo. En el caso de las diatomeas, el nivel de endemismo aún es desconocido. Estas comunidades tienen que estar adaptadas además a bajas temperaturas y una marcada estacionalidad y cambios drásticos en las condiciones de la luz. Esto es, deben estar adaptadas a baja luminosidad, que ocurre durante los meses de invierno, en algunos casos apenas unas pocas horas de luz en los días más cortos, y luego de la ruptura del pack de hielo, por ejemplo, son expuestas a una elevada radiación, tanto de radiación fotosintéticamente activa o PAR y de radiación ultravioleta B, coincidentemente con el fenómeno de depresión de ozono atmosférico que se localiza particularmente en la Antártida. El adelgazamiento de la capa de ozono causa un incremento de la radiación ultravioleta B que llega a la superficie y también penetra hasta grandes profundidades. En el mar Antártico, creo que aquí tenía así algunos datos, en algunas aguas antárticas costeras la radiación ultravioleta B puede llegar hasta 13 o 20 metros de profundidad y por lo tanto afecta también y constituye un factor de estrés para los organismos acuáticos y en particular para las algas que se encuentran fijas en el fondo. Otra característica esencial del bento antártico es que estos sistemas están perturbados por abrasión por hielo. Esto determina en parte que el mayor desarrollo de biomasa o la mayor diversidad se encuentra en los ambientes submareales y además el pasaje de los bloques de hielo determina o origina procesos de colonización y de sucesión, es decir, de ocupación, de generación de espacio libre, ocupación por organismos y una secuencia más o menos predecible de especies que van a ocupar ese parche generado. Otro proceso que también está influyendo en originar estos procesos de colonización y sucesión es que
particularmente la península antártica, particularmente los sistemas glaciares del oeste de la península antártica, han mostrado una marcada retracción. Estas son las líneas de el glaciar que rodea Caleta Potter a lo largo de los años, y esto ha generado nuevas áreas libres de hielo que han sido ocupadas por organismos y por macroalgas y diatomeas. Estos sitios, entonces, son nuevos sitios que originan estos procesos de colonización y sucesión, pero que además son sitios en los que existe una disminución de la radiación incidente debido al ingreso de sedimento de origen terrestre proveniente del derretimiento glacial, particularmente durante los meses de verano. Ahora bien, estos procesos de colonización del viento antártico, hasta hace relativamente poco tiempo, habían sido solamente estudiados para el caso de invertebrados sésiles. Entonces, existía como el paradigma de la prevalecencia de procesos lentos, de que existía una baja cobertura, aunque también se detectaron eventos de colonización masiva. La gran mayoría de la información del proceso de colonización y etapas siguientes de la sucesión proviene de las vastas investigaciones que se realizaron en costas rocosas de ambientes templados y tropicales. Y esto es, ¿cuándo se genera un espacio nuevo? Las etapas iniciales están dominadas por algas unicelulares, en general diatomeas, propáulos de macroalgas, y luego las comunidades son reemplazadas por o por dominancia de macroalgas anuales, pseudoperennes, en general de baja biomasa y de rápido crecimiento, reemplazadas gradualmente por especies perennes de crecimiento más lento, que poseen sustancias de reserva, defensas químicas, que tienen formas más complejas, que forman el canopeo que vimos en las fotos anteriores. A esto lo llamamos etapas maduras o etapas tardías, si bien hay coexistencia de parches en diferentes etapas sucesionales en cualquier fondo, ¿no? Ahora bien, nosotros nos preguntamos, nos hicimos dos preguntas. Esto es, ¿cómo es el proceso sucesional de las algas bentónicas antárticas, que hasta hace relativamente poco solamente se infería a partir de la observación de un ambiente? Entonces, a partir de cómo estaban compuestas las comunidades, se asume que, bueno, esto está los, en general, por ejemplo, los ambientes dominados por las grandes desmarestiales que se encuentran en la Antártida, corresponderían a estas especies, a estas etapas más tardías de la sucesión, con estas formas más complejas y de canopeo, que parecen ser estables en el tiempo, los bosques de desmarestiales. Mientras que las etapas iniciales estarían representadas por diatomeas o algas filamentosas. O sea, sin embargo, la secuencia no había sido establecida hasta hace relativamente poco tiempo. Entonces nos preguntamos dos cosas. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se da ese proceso? Pero además, ¿cuáles son los factores ambientales y ecológicos asociados a los cambios globales que, digamos, cuáles asociados a los cambios globales que sufre esta región? Entonces, en el día de hoy les mostraré algunos resultados de dos trabajos, uno enfocado en el estudio de la radiación ultravioleta y el pastoreo sobre etapas tempranas de la sucesión, y otro relacionado con un experimento a largo plazo durante 4 años en el que estudiamos los efectos de la influencia glaciaria sobre la sucesión de estas algas, es decir, sobre la formación de estos bosques coloridos bajo un mar helado. Todos los trabajos que hoy mencionaré se llevan a cabo en la isla 25 de Mayo, que pertenece a las islas Shetland del Sur. Allí se encuentra la base antártica Dr. Carlini, antes llamada Yubani. Aquí vemos una foto de nuestra base en un día calmo. Esta base es una base científica que cuenta con laboratorios y también cuenta con la posibilidad de realizar trabajos de buceo y de navegación. La presencia argentina en esta base a lo largo de muchos años ha permitido la generación de una base de datos muy completa que nos permite tener un conocimiento bastante profundo de este ambiente, que quizás han visto en algunas de las charlas y estos seminarios anteriores. Básicamente esta es la Caleta Potter, aquí se encuentra la base Carlini. La zona, y dividimos como, o podemos encontrar dos ambientes biológicamente muy diferentes, ¿no? En los fondos de la Caleta Potter, una sección interna y una sección externa, y en la sección externa, por aquí, en estos fondos, es que Lili Cuartino ha desarrollado
numerosísimos trabajos en donde se ha logrado identificar cómo estaban compuestas las comunidades de macroalgas, cuáles eran las asociaciones en las diferentes profundidades, y se determinó, por ejemplo, su extensión en profundidad. Verdaderamente forman comunidades con elevada cobertura y biomasa en el sustrato rocoso, mientras que en la parte interna de la caleta se encuentra o predomina el sedimento blando con elevada concentración de organismos filtradores, belventos y matas de diatomeas bentónicas. Bien. Conociendo el ambiente, nos propusimos entonces estudiar a través de estudios sucesionales, cómo es el proceso de la sucesión, cuáles son las especies que lo conforman y a través de enfoques experimentales estudiar los efectos de fenómenos asociados al cambio global, el incremento de la radiación ultravioleta B y el efecto de la influencia glaciar, los glaciares en retroceso, el aumento de la sedimentación y el aumento de la temperatura. Bien, ¿cómo hacemos estos enfoques experimentales en la Antártida bajo el mar? Primero partimos de esta información. Nosotros ya teníamos una información acerca de cómo es la distribución de las macroalgas en un fondo marino en particular de Caleta Potter. Las macroalgas liberan esporas que se asientan, es complejo el ciclo de vida, pero digamos que se asientan sobre el sustrato nuevo y estos estadios juveniles son muy sensibles a los cambios ambientales. La estrategia entonces es instalar sustratos artificiales que son colonizados por la comunidad circundante, este proceso de colonización o cómo se ocupa la superficie, se sigue a través de estos experimentos, y además podemos visualizar cómo cambian las comunidades en el tiempo. Esto es el proceso de sucesión. Luego, estos sustratos sirven tanto para estudiar a las comunidades, para estudiar el proceso, pero también pueden ser trasladados a un laboratorio para la realización de experimentos. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de todo. Y aquí, en lo concreto, algunos de los trabajos que hicimos estudiando el proceso de colonización y sucesión, hemos instalado experimentos en la zona externa de la caleta, en esta zona de sustrato rocoso que les contaba. Aquí hemos desarrollado experimentos de diferente tiempo de duración, de 10 meses, de 2 meses y medio, un experimento de 4 años, y repetimos el mismo experimento que duró 4 años, es decir, de largo plazo, en una zona interna de la caleta. La zona interna de la caleta que está seriamente influida por la presencia del glaciar Furcade que rodea la caleta y que se encuentra en retroceso. O sea que es una zona en donde hay menor penetración de la luz y mayor disturbio, por bloques de hielo. Estos estudios nos permitieron, en primer lugar, lograr un conocimiento un poco más profundo acerca de las diatomeas que habitaban los sustratos rocosos. Se identificaron 40 taxa, esos taxas fueron identificados en lo posible, se analizó el material vivo y se fotografió el material vivo, y luego de la limpieza del material, se analiza al microscopio óptico para tener la información completa acerca de cada una de las especies. El trabajo con sustratos artificiales permitió también identificar los pequeños propáulos en los estadios iniciales de algas, de las macroalgas, que son bastante difíciles de investigar en el ambiente, cuando están en el ambiente. Estos trabajos también nos permitieron ampliar el conocimiento acerca de la identidad de los taxas que conforman las comunidades de algas marinas bentónicas de Caleta Potter. Pudimos sumar 2 registros nuevos de macroalgas y 8 registros nuevos de diatomeas. Entre los registros nuevos de diatomeas se destaca la creación de un género nuevo, es decir, la ampliación del conocimiento acerca de la posición nomenclatural de 2 taxa, y en particular el Excoconeis orbicularis, que ahora pertenece al nuevo género Australoneis, y la transferencia de una especie de diatomea, Nischia barbieri, al género Fragilariopsis. Pasemos entonces ahora a la descripción de los experimentos y algunos de sus resultados. Para evaluar los efectos de la radiación ultravioleta y el pastoreo,
Se instalaron, era un poco lo que contaba Lidia al inicio de la charla, este primer experimento en el que instalamos 32 unidades experimentales similares a estas cajas. Estas cajas eran de 50 centímetros por 50 centímetros, dentro tenían cerámicos de distinto tamaño, unos de 10 por 10, otros de 5 por 5, sobre esos sustratos de cerámicos es que se desarrollaban las comunidades, y a su vez trabajó con dos tratamientos. Un tratamiento de irradiancia por medio de la colocación de filtros por encima de las cajas que permitían que llegara toda la radiación incidente. Ese es el tratamiento PAB. ¿Por qué? Bueno, porque llega toda la radiación fotosintéticamente activa, la UVA y la UVB. Luego teníamos un tratamiento en el que se excluía la radiación ultravioleta B, por lo tanto solo recibía radiación fotosintéticamente activa y radiación ultravioleta A, y un tercer tratamiento que recibía solo PAR, es decir, solo radiación fotosintéticamente activa, en la que la UV estaba completamente excluida. Para evaluar el efecto del pastoreo, esto es la presencia de organismos que se alimentan de las algas, y para evaluarlo simultáneamente al efecto de la radiación ultravioleta, establecimos dos tratamientos. Uno, sin clausura, y esto es, los organismos podían moverse libremente por aquí y alimentarse, y otros con clausura lateral. Tenían una malla de un milímetro que limitaba la entrada de, particularmente, Nacella concina y la lacunaria antártica, los gasterópodos más conspicuos en este ambiente. Bueno, eran 32 unidades porque cada uno de estos tratamientos tenía cuatro réplicas. Bien, pasamos a algunos de los resultados. En primer lugar, bueno, uno de los resultados más llamativos quizás fue que claramente en los tratamientos en donde no se permitía la entrada de herbívoros, no se permitía la entrada de, en particular, Nacella concina, las diatomeas crecieron mucho, crecieron visiblemente, formaron estas matas marrones, por lo tanto, el pastoreo reduce o controla la biomasa de diatomeas, y de modo particularmente más intenso en aquellos tratamientos en donde la radiación ultravioleta estuvo ausente. Además, los efectos de la radiación ultravioleta y el pastoreo fue diferente de acuerdo al grupo de algas. Y afectó diferente a las diatomeas, que a las clorofitas y que a las rodofitas. Las clorofitas son las algas verdes, las rodofitas son las algas rojas. No se establecieron algas pardas, macroalgas pardas en este trabajo. Bien, respecto a las diatomeas, similarmente a lo que ocurría con la biomasa, el pastoreo redujo la biomasa de diatomeas, es decir, los herbívoros se alimentaron principalmente de diatomeas. Para el caso de las clorofitas no hubo efectos significativos ni de la UV ni del pastoreo, y para el caso de las rodofitas nos encontramos con efectos significativos, tanto del pastoreo como de la radiación recibida, y esto es, encontramos muchas más rodofitas en los tratamientos pastoreados, es decir, donde había herbívoros, que no recibieron radiación ultravioleta, en aquellos en donde la radiación ultravioleta estuvo ausente. Es esta barrita roja que vemos acá, mayor respecto a todas las demás. Una de las formas que tenemos para explicar los resultados que obtenemos es hacer diagramas conceptuales, en donde decimos, bueno, esta es la comunidad de productores primarios bentónicos en etapas tempranas de la sucesión. Este experimento tuvo una duración de 2 meses y medio aproximadamente. Bueno, ¿cuáles son los efectos de la UV y del pastoreo en estas comunidades? Bueno, la UV afectó principalmente la cobertura de las rodofitas, disminuyó la cobertura de rodofitas, pero el pastoreo se evidenció como un factor que controla la biomasa, recordemos esas figuras, ¿no?, de las placas pastoreadas con mucha menos biomasa, principalmente por consumo de diatomeas. Aparentemente, lo que podría ocurrir es que el mayor consumo sobre las diatomeas genera una reducción del canopeo, una generación de espacio, un aumento de la luz disponible, una liberación de recursos, por lo cual ese efecto negativo sobre las diatomeas resulta en un efecto positivo para las rodofitas, y en particular para una especie de rodofita que es, o de alga roja, que es Palmaria decipiens, que, y podríamos decir entonces que el pastoreo acelera, permite
que proceda a la sucesión. Luego vamos a ver cómo palmaría de Sipiens es una especie característica de las etapas tempranas de la sucesión de las macroalgas. Uno de los hallazgos quizás más relevantes de este trabajo fue que por primera vez pudimos establecer experimentalmente cómo se produce la colonización en el bentos antártico por productores primarios, con la aparición de diatomeas. Aquí vemos esta mata marrón, algas verdes filamentosas e estadios iniciales de algas rojas, que el pastoreo se evidenció como el principal factor estructurante de las comunidades en estas etapas tempranas de la sucesión, y que la radiación ultravioleta afectó negativamente a las rodofitas, no afectó a las diatomeas, y que el pastoreo sobre las diatomeas puede disminuir la competencia por la luz o por el espacio, y por lo tanto favorecer el establecimiento y crecimiento de ciertas especies de macroalgas, en particular de esta especie, de Palmaria de Sipiens. Por lo tanto, vemos que el estudio de un factor cambiante combinado con el estudio de un factor ecológico nos permite tener una visión más global de la problemática generada por un fenómeno relacionado con el cambio global. Finalmente, les voy a contar los trabajos de largo plazo en los que evaluamos el efecto de la influencia glaciar, el efecto de los glaciares en retroceso sobre la colonización y sucesión. Y en este caso instalamos o realizamos dos experimentos, uno ubicado aquí en la zona externa de la caleta, es una zona que llamamos Peñón de Pesca, otro experimento ubicado en la caleta interna, en proximidad de una nueva área libre de hielo, con mucha influencia glaciaria, con menor penetración de la luz, particularmente durante los meses de verano, debido al derretimiento glaciario. Analizamos, aquí creo que se ven los sustratos instalados, ¿sí? Analizamos estos sustratos mensualmente a través de análisis fotográficos y también durante los meses de primavera y verano en condiciones de laboratorio. Estos trabajos nos permitieron seguir el proceso de colonización y etapas siguientes de la sucesión, identificando la ocupación del espacio. Aquí vemos uno de esos sustratos que tienen más o menos, creo que eran 20 por 30 centímetros, y determinamos, en primer lugar, que las algas bentónicas colonizaron los sustratos con dominancia de macroalgas. Recordemos que este experimento se llevó a cabo durante 4 años. Lo que figuran aquí son los meses, desde los 12 hasta los 48 meses. No se registraron invertebrados sésiles, por lo tanto las macroalgas dominaron estos sustratos, y pudimos entonces establecer cómo se produce la secuencia de reemplazo de las especies en el tiempo. Un hecho interesante fue que, si bien este experimento fue llevado a cabo a relativamente baja profundidad, a 3 y 5 metros, se establecieron las macroalgas, estas perennes, endémicas, Ascoceira mirabilis y una especie del género Desmarestia, tan solo después de 15 y 18 meses de colonización. Sin embargo, estos propágulos no resistieron o no fueron encontrados al año siguiente. Estos resultados corresponden al trabajo realizado en la zona externa de la caleta. Respecto al trabajo realizado en la caleta interna, en esta zona cercana al glaciar en retroceso, observamos en primer lugar una mayor aporte de diatomeas, particularmente en etapas iniciales de la sucesión, y solo se establecieron 5 taxa de macroalgas, ¿no? En particular, lo que se observó, o algo para destacar, es que en este ambiente, a pesar del elevado nivel de estrés y disturbio próximo al glaciar de retroceso, las algas colonizaron el sustrato con elevada cobertura, más del 70% luego de 2 años. Sin embargo, en el sitio interno, en el sitio de la caleta interna, se estableció un menor número de taxas, o sea, una menor riqueza y también una menor diversidad de macroalgas respecto al sitio ubicado en la caleta externa. Es decir, colonización y ocupación del sustrato con menos riqueza. Todos estos trabajos nos han permitido establecer entonces la secuencia sucesional que ocurre en el bentos antártico,
particularmente a bajas profundidades, ¿no? Estamos hablando de entre 3 y 5 metros. Lo interesante es que luego de 4 años las comunidades a bajas profundidades se asemejaron a las comunidades circundantes, con ausencia de desmares tiales, y que estos fenómenos asociados al cambio global afectan los patrones de colonización y sucesión. Por un lado, la radiación ultravioleta y el pastoreo afectan la estructura y probablemente el funcionamiento en etapas tempranas de la sucesión, lo que podría introducir modificaciones en los flujos de energía y en la red trófica costera, y que además, luego de 4 años, se observan comunidades dominadas por macroalgas anuales, pseudoperennes, sin existencia de grandes desmarestiales, pero ocupación del espacio y que en la caleta interna un menor número de taxa de macroalgas que podría relacionarse con el mayor grado de estrés y disturbio. Los proyectos que actualmente tenemos en curso referidos a los efectos del cambio climático sobre estas comunidades nos llevan a estudiar o a enfocarnos en dos etapas sucesionales. En primer lugar, en estas etapas iniciales de la sucesión, comunidades de hasta un año, estamos evaluando los efectos conjuntos, combinados, del incremento de la temperatura, la sedimentación y el pastoreo en estas etapas tempranas. Esto dio origen a la tesis de licenciatura del licenciado Juan Ignacio de Bandi de la Universidad de Luján. Y aquí les voy a mostrar en qué consistió este experimento. Esperemos que se observe, que se vea bien. Aquí lo que vemos es la disposición de placas sucesionales. Hay mucha transparencia en el agua porque se trata particularmente de una filmación realizada al inicio de la sucesión, por eso se ve que todavía no están completamente colonizadas, se ven blancas, y se ve con bastante nitidez. Así es como instalamos, bueno, el buzo dice que está todo bien, así que seguimos adelante. Así es como instalamos estos sustratos, y una vez instalados, una vez que transcurrieron 11 meses de colonización, los colectamos y los llevamos al laboratorio, donde los exponemos a condiciones experimentales similares a las que se estima que o se predice que ocurren en estos ambientes afectados por el retroceso glaciario. Y esto es un aumento de la temperatura, que representaría un factor de estrés ambiental para estas algas, un aumento en la cubierta de sedimento, que disminuye la luz, pero que también causa abrasión o que puede afectar la supervivencia o la germinación de las especies de macroalgas, y también incluimos un factor ecológico como es el pastoreo, que ya vimos que tiene efectos notorios en el proceso de colonización y sucesión para la generación de estos bosques submarinos. Lo que observamos de estos resultados, no voy a entrar en detalles, es que hubo efectos concretos de los tres factores, pero que lo importante además es que la acción de múltiples factores, la acción de un factor también depende de los otros. El efecto del pastoreo fue diferente de acuerdo a la temperatura, y el efecto de la sedimentación también. Por lo tanto, este enfoque de trabajos, este enfoque en el que trabajamos evaluando factores combinados, puede enriquecer el conocimiento acerca de efectos de cambios ambientales sobre estas comunidades. Y el segundo trabajo que les voy a mostrar y que estamos es otro de los proyectos en curso, se relaciona con las etapas, digamos, más maduras, en las comunidades que ya están dominadas por grandes desmarestiales, por ejemplo, etapas finales de la sucesión. En este caso, estamos estudiando a las macroalgas como hábitats biogénicos, en particular en estos sitios impactados por el retroceso glaciar, y analizamos la complejidad de la macroalga, pero también el efecto del estrés y del disturbio ambiental. Por lo tanto, muestreamos macroalgas con formas simples y con formas complejas, o macroalgas con capacidad para proveer hábitat. Las mostramos en zonas externas de la caleta y en zonas
internas sometidas a la influencia del glaciar en retroceso para observar si estas comunidades que se han extendido hacia la caleta interna, en las nuevas áreas libres de hielo, son buenos hábitats para la fauna asociada. Aquí lo que se mostraba era simplemente cómo estimamos la complejidad de la macroalga, se la fotografía con diferente grado de resolución, y se analiza toda su fauna asociada, se identifican, se cuentan los organismos. Esto nos va a permitir establecer relaciones tróficas a través del estudio de los ácidos grasos, y esto es conocer cómo es la red trófica dentro de estos bosques de macroalgas, cuáles son los flujos de energía y cuál es la producción secundaria que exportan estos bosques. Algunas consideraciones finales, algunas perspectivas. Es importante mencionar que el análisis taxonómico llevado a cabo mediante el uso de microscopía óptica y electrónica permitió ampliar el conocimiento acerca de la identidad de los taxa que forman las comunidades de microalgas, en particular marinas bentónicas antárticas, pero se debe intensificar los estudios taxonómicos porque esto es de mucha relevancia para los estudios de biodiversidad, para la detección de especies invasoras y también para elucidar las incertezas que aún existen respecto a la identificación o a la posición nomenclatural de varios taxa. Se cree que los eventos de colonización y recolonización serán más frecuentes en el bentos antártico, por lo tanto, los patrones sucesionales, patrones de ocupación del espacio y etapas siguientes de la sucesión, pueden modificarse debido a la susceptibilidad de las especies de algas a los cambios abióticos, porque por un lado ocurre mayor provisión de espacio, ya sea por abrasión por hielo o retroceso de los glaciares, pero también ocurren aumentos en la temperatura del agua, se modifica el ambiente luminoso porque incrementa o disminuye la radiación fotosintéticamente activa y la radiación ultravioleta, ocurre acidificación, entre otros. Y también, y esto es muy importante, hay efectos sobre las interacciones entre las especies, esto es, que se pueden alterar las relaciones de competencia, las relaciones de depredación, las relaciones de pastoreo. Por lo tanto, es imprescindible continuar evaluando para ayudar a predecir la respuesta de las comunidades de algas marinas bentónicas, que cumplen un rol fundamental en un sistema que está seriamente afectado por fenómenos asociados al cambio global, como el calentamiento climático y el incremento de la radiación ultravioleta B. Y en ese sentido es que todo el grupo macroalgas lleva a cabo numerosos estudios enfocados en la ecología, en la ecofisiología, en la taxonomía, en la dinámica, estructura y funcionamiento de estas comunidades, este grupo liderado que integro y que está liderado por la doctora Cuartín. Estos estudios realizados, los que están en marcha, permiten proveer información ecológica de base para describir la estructura y funcionamiento de las comunidades de algas bentónicas, para poder establecer los efectos del cambio global sobre estas comunidades, para poder predecir consecuencias sobre el sistema costero antártico, dada la relevancia que tiene este grupo de organismos, particularmente en las redes tróficas costeras. Estos monitoreos mensuales que realizamos fueron esenciales para poder detectar procesos más rápidos que las variaciones interanuales, pero también los trabajos a largo plazo son clave para detectar respuestas ecológicas asociadas al cambio climático. Ninguno de estos trabajos que les contamos, digamos, todos estos trabajos requieren de mucho estudio, de mucho diseño, de mucha preparación, pero nada es posible sin la ayuda de los científicos invernantes, de los buzos, del personal logístico de las bases, y en particular de la base Cardini, que nos han permitido llevar a cabo todas estas investigaciones, y también una mención especial al apoyo técnico especializado. Silvia Rodríguez, Alejandro Ulrich, Leo Cantoni, Luis Vila, técnicos que han sido esenciales para que podamos realizar nuestros trabajos, y en particular una mención especial a Oscar González, quien ya se ha jubilado, pero que ha resultado imprescindible para cualquiera de todos estos trabajos que acabo de contarles, su trabajo como coordinador de buceo y navegación, como jefe científico, pero también asistiéndonos, no solamente a mí, sino a todos y todas las que participamos de las campañas, y siempre ayudándonos a concretar nuestros proyectos. Así que también, y además tengo la suerte de que me honre con su amistad, así que un reconocimiento también para,
para Oscar y para todos los técnicos que nos ayudan. Finalmente quería agradecer esta oportunidad a la doctora María Liliana Cortino, quien me acompañó personalmente y académicamente a lo largo de todos estos años, a la doctora Marta Ferrario, que fue mi directora, a los mentores, Fernando Momo, Gustavo Ferreira, y a todos los colegas, amigos, compañeras y compañeros de trabajo que han ayudado a que este trabajo se hayan hecho posibles. También agradecer, por supuesto, a la Dirección Nacional del Antártico y al Instituto Antártico Argentino, al Alfred Wegener Institute, a la Universidad de Luján y al INEDES, y a todas las instituciones que han colaborado o que han subsidiado parcial o totalmente estas investigaciones. Finalmente, quisiera agradecerles en esta oportunidad y en este ciclo de charlas, quisiera agradecer el esfuerzo de quienes nos precedieron, y también de quienes trabajan día a día para concretar o para haber podido concretar estos 70 años del Instituto Antártico Argentino, un instituto argentino que hace ciencia en la Antártida. Así que lo celebramos y les agradezco profundamente la atención en esta charla, que espero que haya sido de su interés. Quedamos aquí dispuestas a preguntas o lo que quieran comentarnos. Bueno, estas son la bibliografía que citamos para quien esté interesado. Muchas gracias, Gaby. La verdad, excelente la exposición, como siempre. Muy clara, muy precisa, muy didáctica. Así que no más que felicitaciones. Ay, muchas gracias. Bueno, y Gaby, la verdad, hay muchas felicitaciones, muchos cariños, muchos amigos, muchos conocidos. También tu mamá, por supuesto. Ay, yo no puedo ver eso. Sí, lo voy a ver después. No importa, pero hay queridos colegas de Córdoba, de La Plata, del Instituto Antártico, todos nuestros amigos y conocidos con que hemos compartido campañas, que compartimos el día a día en la institución, así que muy presentes. Y también hay preguntas, así que voy a llevarte las preguntas, después el chat está disponible, así que la vas a poder seguir viendo cuando la charla esté cargada en YouTube. Así que, bueno, pero la verdad, una alegría que estén todos presentes. ¿Cómo no? Muchas gracias. Sí. Ay, sí, muchas gracias. Así que bueno, pero las preguntas, bueno, acá tenemos una pregunta, ¿para qué voy? Porque estoy viendo todas las felicitaciones, que son muchas, y quería detenerme en la primera pregunta. Miren todos los amigos, a ver. Sí, bueno, Guillermo José Sobral Bonino pregunta, ¿en qué incide el calentamiento global sobre estas algas? Pero como fue en parte todo, él lo preguntó por ahí al principio de la charla, y creo que fue respondido, yo creía que por ahí sería bueno que enfatices solamente, muy concretamente, en dos o tres aspectos que podrían responder esta pregunta. Ay, perdón Lili, te tengo que pedir que me repitas la pregunta, porque justo se me cortó el internet. A ver, de nuevo. ¿En qué incide el calentamiento global sobre las algas? Entonces, por eso te digo que es un resumen muy sencillito de claro, dos o tres bueno, la Sí, bueno, gracias por la pregunta. En realidad es muy compleja la respuesta, porque de hecho creo que les mostramos las líneas de trabajo de todas nosotras que nos dedicamos exclusivamente a estudiar diferentes aspectos de los efectos del calentamiento climático sobre las algas en la Antártida. En concreto, en este momento estamos estudiando los efectos del retroceso glaciario sobre las comunidades, y también estamos, digamos, en donde se ha producido áreas libres de hielo por organismos bentónicos, en particular por macroalgas, pero también en esos ambientes, si bien se ofrece la ventaja de un nuevo espacio, son sometidas a situaciones, están expuestos a estrés ambiental como el aumento de la sedimentación o también el aumento de la frecuencia de disturbio por hielo. Ese es uno de los aspectos. Además, en particular, las algas antárticas están adaptadas a bajas temperaturas, por lo tanto, un incremento en la temperatura seguramente tiene efectos sobre la composición de las comunidades, y en el experimento este que les mostré sobre el final, el subacuático, lo que hicimos fue exponer a estas comunidades en etapas tempranas de la sucesión a
situaciones simuladas de mayor temperatura y observamos cambios sustanciales en la estructura de las comunidades y en particular en la estructura de las, comunidades de las diatomeas. Las diatomeas son esenciales en estos procesos sucesionales porque, como vimos, son las primeras en colonizar el ambiente. No sé si eso responde a tu pregunta, sí, porque es súper complejo, pero digamos que en concreto podemos pensar que sí hay un efecto de cambios globales relacionados que afectan a las comunidades de macroalgas y de diatomeas bentónicas en el ambiente costero antártico, particularmente en el oeste de la península antártica, y que en este momento estamos llevando a cabo muchas investigaciones tendientes a elucidar el efecto de estos fenómenos. Una cosita muy chiquita quizás es esto de enfatizar acerca de la importancia de sostener monitoreos en el tiempo que nos permiten verdaderamente hacer inferencias relacionadas con efectos asociados al cambio climático y también en las aproximaciones experimentales, esto de realizar experimentos en donde evaluamos simultáneamente el efecto de dos o tres factores, creo que pueden ayudarnos a dar una visión más global de los cambios que pueden ocurrir en las comunidades. Muy bien, Gaby. Ahora te hago una siguiente pregunta que te la hace nuestro compañero Christian Houghton. En realidad hace tres preguntas, así que te las leo las tres y por ahí podés responder las tres seguidas. La primera es, ¿hay algo bajo luz ultravioleta que hace que el pastoreo sea menor? ¿Alguna idea de que puede causar esto? Se refiere a la respuesta de la biomasa de las macroalgas en los experimentos de pastoreo. Concretamente bueno, la pregunta yo sinceramente... Agrego una pregunta más de Cristian, que pregunta si la comunidad clímax de los experimentos en laboratorios coincide con la comunidad clímax de la caleta. Bueno, y agrego una más, palabra Gaby, la cuarta de Cristian. Están relacionadas, sí, el estrés en la caleta interna, ¿a qué creen que se debe el cambio de la salinidad, cambio en las especies químicas, aporte de metales, material particulado, presencia de organismos competidores y depredadores? Bueno, son un poco abarcativas de todo lo que estuviste exponiendo. Son buenísimas tus preguntas, Cristian. Yo les mostré la versión fácil, digamos, la versión corta del efecto de la OV y el pastoreo, pero tal como dice Cristian, se observó esto, ¿no? Que hay que en aquellas placas en donde la UV estuvo ausente, hubo mayor actividad de los herbívoros. Y esto nosotros lo relacionamos o con un efecto negativo directo de la UV sobre los herbívoros, que entonces disminuyen su actividad o disminuyen su densidad cuando la radiación ultravioleta está presente, o bien un efecto de la UV sobre la palatabilidad de las diatomeas que causa... digamos que causa que sean menos consumidas cuando esta radiación está presente. Eso, espero que eso resuelva una de las primeras preguntas que hiciste, Cristian, prestaste mucha atención. Y la otra de las preguntas era si las comunidades climáticas se parecen a las comunidades que hallamos. A las comunidades de la caleta, sí. Espérate. ¿Verdad? No sé. Bueno, Cristian, los experimentos que nosotros llevamos a cabo, los experimentos que nosotros llevamos a cabo fueron hechos, o los que hice, los que mostré hoy, fueron hechos a bajas profundidades. Por lo tanto, no llegamos a alcanzar, al menos en la zona del Peñón de Pesca, que vos conocés, no llegamos a detectar la presencia de grandes desmarestiales que representarían, sí, a estas etapas maduras de la sucesión, pero a mayores profundidades en el Ventos Antártico. Sin embargo, la composición de las comunidades que encontramos en los sustratos luego de 4 años son muy parecidas a la comunidad circundante. Por lo tanto, creemos que ese periodo de 4 años fue suficiente para poder describir qué es lo que ocurre en ese ambiente en ese periodo de tiempo, ¿no? Es el tiempo que llevaría alcanzar una comunidad desarrollada. Seguramente si repetimos esos experimentos a mayor profundidad, vamos a poder elucidar qué es lo que ocurre a mayores profundidades. Bueno, una siguiente pregunta. Entonces, la respuesta es sí, y la respuesta es debemos analizar más profundamente, a mayores profundidades. Muy bien, está bien.
Bueno, Gaby, una siguiente pregunta de Bendina Andrea Santos, que te pregunta, en la sucesión, luego de aparecer las demaristeales son estas algas pardas para los que nos están escuchando, ¿no permanecen? O sea, supongo que se refiere si no permanecen las otras, o sea, la etapa de la comunidad. Claro, no, o quizás te referís a que yo mostré que en uno de los experimentos aparecieron a los 2 años, pero después no persistieron en el tiempo. Yo creo que eso se debe a la menor profundidad. De hecho, bueno, pronto está por salir otro trabajo del grupo de nuestro grupo, la doctora Eregius, en donde se observa que en un proceso de sucesión a un poquito más de profundidad sí se encuentran las marestiales que son persistentes en el tiempo. Así que sí, lo que sí podemos decir es que en este proceso sucesional, estos bosques de marestiales, nosotros los llamamos bosques, aunque últimamente creo que una de las integrantes de nuestro equipo, Carolina, también lo llama praderas, ¿no? Que también es acertada esa descripción. Son estables en el tiempo. Digamos, suelen ser estables en el tiempo, en el sentido de que son, año tras año se encuentran esos parches de desmarestias en los mismos sitios. Por eso les damos esta categoría de bosques. Bueno, a ver, sigue las felicitaciones, pero no, tengo miedo de no mencionar alguno y está, todo el mundo, todos los que te imagines, Ay, qué así lindo. que Yo no quédate veo nada tranquila. desde acá, pero Bueno, bueno, no importa, gracias. pero la verdad está Gracias todos, por... muchas felicitaciones, Gaby, para vos, así que eso, bien, estoy buscando las preguntas. Bueno, creo que acá, así pudieron medir los niveles de UV en profundidad, te preguntan acá también, Héctor Sí, Ochoa. sí, sí, sí. Sí, Héctor, sí. Medimos la UV hasta 20 metros de profundidad, pero de todos modos, tengo los datos para mostrarte si querés. Quizás ahora no sé si es de interés para todo el mundo, pero sí medimos la radiación ultravioleta. La medimos mensualmente, la medimos en la caleta externa y en la caleta interna hasta una profundidad de 15 metros de profundidad y con eso determinamos que la penetración de la radiación ultravioleta A y B en la zona externa de la caleta es bastante mayor a la de la zona interna de la caleta y esto se debe a estos fenómenos de ingreso de sedimento de origen terrestre proveniente del glaciar que enturbia y que si bien es una desventaja el aumento de sedimento y menos luz fotosintéticamente activa, reduce la cantidad de UV a la que son expuestas esas algas. Así que se da ese proceso. Bueno, creo No que no sé hay si más eso responde. preguntas. Yo creería que sí. Yo creo que no hay más preguntas, pero te haría una pregunta, Gaby, para que te explayes. Si vos pensás que es necesario hacer experimentos en sucesión en el ambiente natural, directamente en un experimento sucesional de otro tipo, como para completar esta información, ¿no? Que tenemos Ah, yo, experimental. claro, yo creo que es esencial que toda esta etapa previa en la que trabajamos con sustratos artificiales fueron súper interesantes porque fueron los primeros que realizamos por esta ventaja de traer los sustratos artificiales al laboratorio y analizar exhaustivamente qué es lo que ocurre, pero sin dudas el siguiente paso será trabajar sobre sustratos naturales y poder seguir la colonización y la sucesión a mayores profundidades y sobre el sustrato natural. Así que sí, Lili, claro, definitivamente creo que y tenemos las dos claro que seguramente ese es un trabajo súper interesante para profundizar, ¿no? Para seguir en Por eso. supuesto, y un gran desafío también, Ah, porque o sea, también hacer sí. todo este tipo de experimentos abajo del agua, como bien mencionó Gaby, ¿no? Trabajar abajo del agua, el apoyo de los buzos es fundamental, y esto es una tarea realmente muy laboriosa, que requiere de mucha cooperación de todo el mundo, y trabajamos realmente con mucha energía y con mucha alegría, porque la verdad que saber lo que pasa bajo el agua es apasionante. Y yo creo que Gaby lo supo transmitir de una manera increíble. La verdad, Ay, una gran ojalá. Bueno, apasionada muchas de gracias. este estudio. Así que bueno, Ojalá. no sé si tienen alguna consulta más, alguna pregunta más, no veo, pero si no, bueno, la verdad, no más que agradecimiento a Gaby por esta maravillosa exposición. A todos los que están presentes, la verdad, al Instituto Antártico por darnos la oportunidad.
Y bueno, más que bienvenido que nos encontremos en la última de las charlas de este ciclo, ¿no? Que va a ser en 15 días y bueno, se cerraría ya este ciclo por este año. Quedan muchas líneas de investigación para que sigan siendo expuestas en los próximos años, así que seguramente el año que viene continuaremos con este ciclo de charlas. Nos vemos entonces en 15 días y Gaby, bueno, te dejo para que saludes finalmente. Gracias Lili, y gracias a los organizadores, a los y las organizadoras de este ciclo de seminarios que nos permiten tener un alcance mayor, ¿no? Que nos permite difundir este trabajo que hacemos con tanto amor, con tanto compromiso y con tanto esfuerzo. Así que por 70 años, porque estos 70 sean los primeros 70 años del Instituto Antártico Argentino, y por muchos años más de ciencia argentina en la Antártida. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, nos encontramos en 15 días. Saludos. Gracias por estar hoy. Gracias. Gracias, muchas gracias.